Bienvenidos, bienvenidos a una edición más del programa que más me gusta, Antequera Golf, Descanso, Disfrute y Golf. Y estoy con tres personas absolutamente excepcionales, encantadoras y maravillosas. Y además amigos míos, que, bueno, lo van a hacer suyos. Y empezando, evidentemente, por las señoras, Elena Jiménez, ¿qué tal estás, doña Elena? Encantada, don Mariano. Un tipo maravilloso, su marido, Paco Montes de Oca. Me apabulla. Y un encanto de persona, que además es el consejero delegado de todo esto, y no le doy un beso porque no llego, don Ramón Jiménez. ¿Qué tal está, Ramón? Pero volado, dale volado, un beso volado. Bueno, pues no se pueden imaginar todo lo que hemos hablado hasta ahora y todo lo bonito que se ha hablado, ¿verdad?, hasta ahora. Y yo creo que eso es lo que tenemos que hablar de estas personas únicas y especiales, de todo lo que tenéis que contar y contar a toda esta gente que nos oye, que gracias a Dios cada vez es más. ¿Qué hacen unas personas como vosotras en este convento en un sitio como este, ¿no? Ramón. Pues conocer sitios excepcionales, ¿no? Y la verdad que el convento a mí me ha sorprendido. Porque los que venimos de la capital, que estamos todo el día ahí corriendo, prisa. Necesitamos esto para llenarnos de energía, de paz, descubrir cosas diferentes. Y la verdad que no, en mi vida nunca se me había cruzado Antequera y mira, aquí estamos. Después de recorrer tantos mundos, pues encantada de estar aquí. Pues lo mío... Yo que todo hay que decirlo, que te lo he dado yo mucho. También. Lo mío es muy, muy diferente. Yo esta mañana me he levantado inspirado, muy inspirado. Y de verdad, ¿no? Y entonces he cerrado los ojos y de repente, pero lo que nadie ha hecho, incluso teniendo como tienen aquí en Antequera el AVE, yo no he tenido ni que utilizar el AVE ni nada, sino yo he cerrado los ojos y me he teletransportado y aquí me tienes. A un convento del siglo XVI. Del siglo XVI, sí, señor. Y lo que me ha gustado, sobre todo, son las celdas de este convento. Las celdas. Que las abejas, tú sabes que las tienen muy bien preparadas y muy bien, y que son dulcitas y todo eso, ¿no? Yo nunca, porque en mi anterior vida, yo no fui fraile, ni cura, ni nada de eso. Entonces, por tanto, yo no he pisado ningún convento. Y ahora que he pisado uno, te aseguro que me van a tener que sacar de aquí, pero... Con la Guardia Civil, ¿eh? Me han gustado estas celdas de este convento. El Hotel Convento de la Madalena, todo un éxito de Ramón y además que siempre está lleno y hemos tenido la inmensa suerte, que tú lo contabas, que la casualidad ha hecho que estos días haya habido posibilidad de que ellos dos hayan podido venir aquí. Bueno, y nosotros también, que nos ha encantado, ¿verdad? Sí, también es verdad que es lunes, ¿eh? Ahora que... El lunes. Pero que los fines de semana sí es muy difícil que haya realmente habitaciones aquí. Y bueno, lo he disfrutado también este fin de semana, ¿no? Hemos tenido un fin de semana muy bueno y muy tranquilo, ¿eh? Y ha estado muy completo quizás el hotel de allí de abajo, el de Antequera Golf. Pero esto es verdad que, bueno... Pero vamos, estando lleno este hotel... Son 42 personas, o sea que se está tranquilo de todas formas. Está muy tranquilo, Agustito. Muy tranquilo. Bueno, 42 personas con su pareja, que también son personas. No, 42. Parejas incluidas. Son hijos, 21 todo. Habitación. Que son, 21, sí, 21. Sí, 21 son 42 personas, que en un momento dado, digo, estando lleno, pues 42 personas no dan ruido, porque normalmente habéis dado cuenta que el convento tiene unos espacios muy amplios, unos techos muy altos, sí. Y bueno, y prácticamente no... No se molesta a nadie, ¿no? Uh-huh. Hay paz y tranquilidad y relax. Es una maravilla de sitio, la verdad, y merece la pena conocerse. Yo les invito a que vengan aquí, si hay suerte, porque me decías que no había ningún fin de semana libre. Pues quizás yo creo que hasta 2021, hay que decirlo, hasta 2021, quizás entre bodas y eventos, de como lo hemos comentado antes, ¿no? Con las órdenes, con, bueno, de reuniones, de congresos, y de eventos especiales, yo creo que hasta 2021 no hay ningún sábado. Tenemos un problema que tenemos que hacer o más sábados, a la semana, o otro convento. Eso es muy bueno. Reformaremos el calendario. Eso es muy porque bueno. Porque convento como este no se puede repetir. Claro, ¿no? Es un síntoma de éxito, ¿no? De que se está
haciendo las cosas bien. La gente busca cosas sí, diferentes, la Ramón. Es que se gusta, no, sí, es verdad, se gusta. Y es curioso porque yo, nos preguntamos, antes hablábamos, ¿no? ¿De dónde era la gente ahí? Yo no me lo explico, ¿eh? La última vez conozco gente, saludo aquí gente de Australia. Australia, digo, ¿cómo pueden venir estas personas aquí? Yo creo que las redes sociales hoy, el boca a boca funciona de una forma. Que vamos, lo que no es casi normal es que estemos hoy aquí españoles, porque normalmente viene gente de muchos americanos. Y hay ahora también un turismo que está, pues, también se ha puesto de moda, que es el turismo en bicicleta, que hacen Andalucía sin maletas, pero en este caso en bicicleta. Lo hacen y vienen de Ronda, vienen hasta Antequera. De Antequera se van a la Bobadilla, que hay en Loja. Después luego van a Jaén, a Úbeda Baeza, Córdoba, Sevilla, y en una semana en bicicleta se hacen, pero todo hoteles de un calibre así de sí. 4 estrellas o de una calidad especial, ¿no? De 4 o 5 estrellas. ¿No? ¿Sabes qué? A mí me parece que hay mucha gente que denosta la globalización y las nuevas formas de comunicación y todo eso, ¿no? Y yo creo que eso ha beneficiado o beneficia en general al comportamiento humano en general. Porque es verdad que uno tiene la tentación de no divulgar un sitio como este, ¿no? La idea de un sitio como este. Porque uno lo quiere para uno, porque claro, es tan selecto. Que no cambie, que no. Claro. Bueno, pues resulta que no, caramba. Es decir, yo creo que hay gente para todo, como decía el torero, ¿no? Y no solo eso, sino que estas cosas hay que darlas a conocer y que la gente venga y el que se quiera quedar y pueda y tenga posibilidad, porque se quede, y el que no, pues se apunta para dentro de 2 años sin poder venir y tal. Pero sobre todo, porque este tipo de cosas llevan al enriquecimiento personal. Es decir, estar aquí, en este ambiente, a la luz de la luna, el aroma que viene del campo. A lo mejor se cuela algo de alpechín, pero también es natural de la zona. Estamos en el 5 de agosto. Estamos en el 5 de agosto con una temperatura ideal. Hasta fresquito un poco. Pues eso forma parte de la cultura, del folclore, de tal. Es decir, que yo creo que este tipo de cosas hay que darlas a conocer y que la gente que sepa pues el patrimonio que tenemos. La riqueza la delicadeza, coño. Está de moda hoy el tipo de turismo este por naturaleza, cada vez más contacto. Si te das cuenta, mañana cuando estés jugando, darás cuenta que estás andando y estás tocando tomillo, romero, lavanda, manzanilla, estás tocando el césped, estás escuchando los pajaritos. La verdad, realmente es un contacto con la naturaleza de verdad, donde yo creo que no hace falta y nos viene bien a todos. Hay personas que se reúnen, que se ven aquí para hacer ejercicios espirituales, de concentración, de relaj y de tal, ¿no? Yo creo que no sería mala idea que cualquier persona de nosotros estuviese 3 días concentrado aquí. Sería una... No, una o que venga y lo vea, simplemente. O que venga y lo vea. Nos está marcando la productora, regidora y demás funciones, y mi mujer. Que se nos acaba el tiempo en la primera parte. ¿Os importa que cortemos aquí y volvemos ahora otra vez y seguimos charlando? Claro. Tú manda. Pues volvemos ahora mismo. Lo que yo voy a hacer es darles una sorpresa a ellos según empezamos, pero ahora lo verán. Aquí estamos, en el hoyo. ¿Qué hoyo es este? Cada 6, ¿no? 6. Con un habitual de los programas, el gran embajador de Antequera Golf, ¿verdad? Don Juan Calatayud. Y mi amiga que juega como un dios, ¿eh? Elena Jiménez. Ah, voy sobra. Estás jugando, pero vamos, una cosa espectacular, un campo nuevo para ti. Toda la compañía y el entorno, que es maravilloso. Estoy flipando, de lo variado que es cada hoyo, de los arbolitos, de las montañas, todo. La vista, ¿verdad? Está estupendo y nos está respetando el calor también. Te carga de pilas esto de energía, ¿eh? Es diferente a todo lo que conocemos en Madrid y los alrededores. La verdad que no había visto un campo igual así nunca, ¿eh? Yo la verdad es que estoy encantado con vosotros dos y señores, yo estoy jugando bien. Hacía años que no jugaba tan bien. Holiday Golf me ha dado estos palos, links, y es la primera vez que juego con ellos y la primera vez que los uso.
Y no he perdido bolas, claro. ¿Te acuerdas que por aquí ya había perdido 15? Sí, es un habitual con las cabras montesas. Sí. Te conocían y todo. Y has ganado distancia, ¿no? Y he ganado distancia, sí, le he pisado a Carla con el drive. Bueno, bueno. Que ya ves que yo soy la I y este es el punto, el tío. O al revés. Y nada, encantados. Así que vamos a seguirle dando. Vamos a seguir dándole, sí, sí. Que va, la cosa promete. Bueno, pues nada, vamos a ver que hagamos ahí un par tres, ¿no? Que hagamos el par. Venga. Chao, gracias. Aquí os dejo una de las imágenes del juego entre Elena Jiménez, Juan Calatayú y yo, que estoy seguro os va a apasionar, no os las perdáis. Llevamos decenas y decenas y decenas de programas en Dublin House, es como nuestra casa. Dublinguada.es, justo al lado de la Plaza Mayor. Cuando visiten Guadalajara, por favor, visiten Dublin House porque van a encontrar el mejor menú, los mejores pinchos, los mejores gin tonic, las mejores cervezas. Esa es su casa. Dublin House, Dublinguada.es. ¿Quieren llevar los mejores zapatos en sus pies? Los mejores zapatos cuando juegan al golf, Eco. Sin duda, los mejores zapatos para el golf y también para la vida, ¿eh? Para mujeres, para niños, para hombres, Eco es la marca suya de zapatos. Sin duda, no hay mejor ropa de golf que la de Glenn Muir desde 1891. Por favor, disfruten de la mejor ropa de golf con Glenn ¿Escuchas Muir. Y ves? Coaching Golf, Radio y Televisión. Pues Holiday Golf nace hace ya algunos años, en 1991, de la mano de un sueco recién llegado a España y con mucho tesón, mucha fe y muchas ganas. Comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado. Siempre dice en un Ford Fiesta, sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa que haciendo toda la ruta de España y Portugal vendiendo
toda esa ropa y esa mercancía. Holiday Golf actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf, con más de 40 marcas en cartera y dando servicio a prácticamente todas las los campos de golf de España, Portugal, parte de Marruecos, Italia, Escandinavia y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa e incluso Turquía, que estamos empezando a crecer allí. La diferencia en la atención al cliente, el tener siempre un servicio de primera calidad, una respuesta ante un problema y una rápida respuesta tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes. Los principales objetivos de Holiday Golf Group son hacer que la industria del golf se desarrolle, crezca, sea rentable y de la mayor calidad. Hola, muy buenas. Mi nombre es José Miguel. Supongo que ya muchos de vosotros me veréis en los programas con el señor Mariano. Estoy aquí en Pozo Blanco. Tenemos detrás lo que es la Casa Club. Y nada, os voy a dar una vueltecita para que veáis el maravilloso entorno en el que está ubicado esto. ¿Y qué deciros? Hay que escuchar Coaching Golf, televisión y radio. Todos juntos hacemos este programa más grande y nos lo pasamos bien, vosotros y nosotros. Muchas gracias a todos y escucha Coaching Golf, televisión y radio. Arte Nogal, empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza, con las mejores maderas y especializados en la madera de nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles. Muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com. Teléfono 925-383553. WhatsApp más 34-667-707842. Contáctenos, síguenos en redes sociales. Dublin House Guadalajara, como en casa. Nuevo concepto de pub irlandés, acogedor, tranquilo, para disfrutar con tus amigos. Trato familiar distendido, con las mejores tapas, cervezas, vinos, gin tonics y lo que quieras. Con un gran restaurante que merece la visita. Ven a Dublin House Guadalajara y disfruta de la mejor cafetería, restaurante y pub. En la Plaza Mayor número 17 de Guadalajara, www.dublinguada.es. Reservas en 949 23 41 60 o 642 92 57 51. Síguenos en redes sociales. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. ¿Está buscando todo tipo de complementos diseñados específicamente para el golf? Ofelia T es la marca. Van a encontrar un material hecho a mano en España y con las mejores calidades. No se pierdan la posibilidad de tener además merchandising para su empresa a través de Ofelia T. ¿Necesitan muebles para su casa? ¿Necesitan todo tipo de muebles para su casa? Lo van a encontrar en Arte Nogal, el mejor fabricante de muebles de Sonseca, de Toledo y uno de los mejores de España. Su página web, se la voy a decir, artenogal.com. Visiten la página web de Arte Nogal. ¿Necesita jugar como Tiger? Bueno, pues empiezo jugando con la bola de Tiger. Bryston, sin duda las mejores bolas y los mejores palos y los mejores materiales para jugar al golf. Pero específicamente, la bola de Tiger la puede encontrar ahí para todas las compresiones. Están buscando una propiedad en Asturias, en Madrid, en Barcelona, en cualquier punto de España, incluso en cualquier punto del mundo. Century 21 se lo va a dar y específicamente Century 21 Antilla, con dos sedes en Madrid, les va a dar perfectamente ese servicio hasta si necesitan un campo de golf. Les voy a dar la página web que es un poquito especial. Century con Y 21 con número punto es.
/agencias/Antilla. Visítenla y ahí van a encontrar todo lo que necesiten. Oye, suscríbete a Coaching Golf Radio y Televisión, a Radio TV Golf, a Televisión Golf y, por supuesto, a La Épica Española. ¡Ah, ahí lo tenemos! Bueno, yo os quiero mucho, lo sabéis, yo te tengo un aprecio especial porque eres único y a ellos también. Y tenemos algo nuevo en este programa y me vais a perdonar, pero yo quiero haceros un pequeño regalo a cada uno de vosotros. ¡Ay, qué bonito! Muchas gracias. Para ti este pequeño detalle. ¡Qué bonito! Para ti este pequeño detalle, Paco, una pequeña... ¡Hombre! Y unas bolitas. ¡Hombre, muchas gracias! Detalle, qué detalle. Mira tú, esto para cubrirme... Pero perdona, te van a faltar bolas, ¿eh? Yo te dale otras cuantas más. ¿Sabes una cosa? La vas a perder. Yo, momento. Yo, aunque me haga falta el drive, tiraré con el putter. Un cinturón. Hombre, un cinturón. Que a Paco y a mí no nos llegan y por eso te lo regalamos a ti. Y unas bolas. Pero no grites mucho porque se van a despertar los angelitos del cielo. Y esto es un detalle de Holiday Golf que tú conoces perfectamente, Ramón. Que de Holiday Golf, efectivamente. Qué bonito, Muy buen material, muy buen detalle y que va a estar de ahora en adelante en todos los programas. Y se mueven más que los precios, están en todos sitios. Gente y emprendedor. Espero que os guste mucho porque la verdad... Sí. Oye, me viene muy bien esto, ¿sabes por qué? Porque yo estoy perdiendo ya... La, ¿cómo se dice? La cubierta. Estoy perdiendo la cubierta. Bien, Paco, te sienta bien. Y entonces me viene bien para que el sol no me queme. A mí me venís también muy bien, porque yo tenía un problema ahora mismo que hacerle un poquitito a esto. Abrir un agujero. Abrir un agujetito y este me viene bien, mira, ¿ves? No te hace falta. Me va a venir, me va a venir. Es de una calidad estupenda. Es que no es fácil esto, tú te das cuenta de eso. Sí. Bueno. Muchas veces, abrirle un poquitito de esto. Y además que no se note, pues hace falta un aparato especial. Sí. Claro. Entonces yo, la última vez... Un sacabocado, que se llama. Un sacabocado, correcto. Que eso es muy fácil, nada más que... Mm. Pero cuando no lo tienes, lo hice con la punta de un cuchillo. Mm. No. Y luego queda feo. Y luego queda feísimo. No, claro. Un buen cuero como este, que será de Ubrique, seguramente. Claro. Será de Ubrique, ¿no? Jerez. Una fábrica que tiene Holiday Golf, esto está hecho también de Jerez, fabricación española. Excelente, de Ofelia T. La marca Ofelia T, el dueño de Holiday Golf se llama Stefan Schellander, el sueco, y su hija se llama Ofelia Schellander, y por eso es Ofelia T. Y luego Bridgestone, pues Bridgestone es la marca de moda ahora por Tiger en el mundo del golf, y las ruedas son excepcionales. Las ruedas del golf. Así que espero que os guste y darle las gracias a Holiday Golf, a Stefan y a todos por ello. Muchas gracias. Bueno, a Stefan también le doy las gracias yo, que es amigo mío. Es muy buen tío, ya lo sabes. Bueno, después de sorprenderos con esto, que no lo esperabais, gracias a Dios, seguir hablando. Vamos a jugar al golf mañana, ¿no? Qué bien, qué ganas tengo yo de conocer este campo, ¿no? Y Paco ha dicho que va a jugar también pasado y eso es un momento muy especial, porque histórico. No te tiene nadie grabado jugando al golf. Y además en este campo, que es una maravilla y te va a encantar, ya te lo está describiendo Ramón. Yo te digo una cosa, yo he venido preparado para la guerra. y yo con 20 bolas de más para que las pierda. No, ya he dicho que no voy a utilizar aparatos de estos de alta velocidad, no. De los metros, no. Yo utilizaré el pater. Convenientemente, si tengo visión suficiente. Si no, tampoco, ¿eh? Seguro que sí. No, la verdad te digo. A uno le entra mono de... A mí, por lo menos, que me gusta el golf y tal. Y uno, ahora, con Canal Golf y con las retransmisiones que se hacen... Sí. Y coche con radio y televisión, coño. Encima de la mierda. Ahora, esto es como todo. Un acontecimiento deportivo lo tienes que vivir, si se trata del partido del Betis, en el estadio del Betis. Claro que sí. Y si no, por la tele, pues bueno, si ves detalles y tal, pero... Y un partido de golf. O lo haces caminando por el campo, o si no, no sirve. Y aunque no juegues muchas veces, o que juegues a la mitad o tal, como en mi caso, que yo no estoy yo para... dar los golpes. ¿Con qué handicap juega, Paco? ¿Eh? ¿Con qué handicap juega mañana? Con el número uno, con la cola. Empezando por el número uno por abajo. 26 entonces. Hombre, claro. Sí, 28, 26. Bueno,
Bueno, pero no te preocupes porque aquí en Antequera ya se ha creado, y creo que ha sido un homenaje a mí, y estoy muy contento con el nuevo capitán, se ha creado el premio al último. Al último. Hombre, claro, claro. Sabían que yo nunca me llevaba un premio en la vida, y entonces digo, ¿cómo Ramón no me lleva? Paco se ha llevado unos cuantos. Yo me llevo unos cuantos, no te creas. Bueno, el premio es un pedazo de premio. Claro. ¿No? El premio te dan una bolsa de bolas. Hombre. Claro. Te dan un melón. Para pescarla. Para pescar, un melón, algo. Te da un farolillo rojo. Bueno. Y yo, vamos, yo he ido ya. Una botella de vino. Tengo ya dos o tres premios. Sí, sí. Encantado, vamos. Ya está. Hay gente que le da puro, ¿no? Le da puro recoger premios. Yo como loco. ¿Ves? No, pero no. ¿Y cómo es el campo? ¿Cómo se queda la gente cuando juega? ¿Es difícil? El campo ¿cómo? Nuestro es muy difícil. Muy, muy, muy técnico. Muy técnico, muy difícil. Muchas pendientes, mucha agua sobre todo. Que yo digo la verdad, eso la gente no se lo podía esperar, ni yo tampoco, sinceramente. Uh-huh. Pensar que estamos a 700 metros sobre el nivel del mar. Como Madrid, más o menos. Estamos a 2 kilómetros más altos que lo que es la Antequera y la Vega de Antequera. Estamos en la montaña, pero a pesar de eso estamos rodeados de montaña otra vez. Es como una meseta y después luego nos rodea la montaña, ¿no? Entonces hay un microclima aquí que mañana, aunque paséis calor, siempre vamos a tener 3 o 4 grados menos que en Antequera. Por la brisita aquí, o por sí, la altitud. Que ahora mismo aquí, sí. Seguro que en Antequera ahora mismo hace más calor. Hace más calor que aquí. 3 o 4 grados más. Entonces, y sobre todo hay mucha agua. Pensar que hay 19 lagos. Más que hoyo. 19 lagos. Madre. Uno están ahora mismo llenos de agua y otros ya están medio vacíos porque estamos regando, lógicamente. Uh-huh. Este lago, este campo, se riega con aguas pluviales, agua de lluvia, agua de depuradora. Entonces, ¿qué pasa? Pues que ahora mismo, cuando ha llovido, hemos cogido toda el agua, la hemos guardado en los lagos y ahora que estamos en verano, la estamos sacando de los lagos. Muy bien, bien, muy bien, muy bien. Entonces, bueno, ya veréis mañana los lagos que están limpios, no hay olores, el agua está en todos los lagos en movimiento. Claro. Uh-huh. Se mueven todos. Se pasa de uno a otro, se van. Y veréis cascadas de un sitio a otro, que es la misma, no hay, uh-huh. No equivoquen, no hay caño de agua por todos lados, es la misma que va girando de un hoyo a otro, unos por pendiente y otros por las propias bombas que se le pone, ¿no? Entonces eso hace que el agua siempre esté clara, no tenga olores y no haya mosquitos. Qué bien. Para quitar los mosquitos están las carpas, que también veréis muchas carpas, veréis patos y veréis muchísimas frutas en los hoyos. Qué bien, qué bien. Mañana podéis tomar ciruelas en el hoyo. Qué bien. Manzanas. De todo, ¿a qué todo? Precio las ciruelas? ¿A qué precio? Podéis tomar ciruelas, bueno, madroño. Ay, qué bonito. Qué bien. Almendras, bien, nueces. Bien. De todo. Y todo, mucho producto, todo de productos de aquí del lugar. Mm. Y una cosa, ¿resisten bien todo eso, esas variedades? ¿Resisten el agua? Quiero decir, pues, sí, ¿sabes que el riego muchas veces mata? Pero el agua, que ya digo, el agua es que viene, el agua de lluvia viene con la bendición de Dios. Entonces el agua. No, pero que agua, a lo mejor tanto riego para un nogal no viene bien. No, es verdad, bien. Bueno, pero no, normalmente pensar que el campo de golf se riega mucho, pero muy poquita agua. Solamente un para superficialmente, para el césped. Entonces, a un nogal o a un almendro o cualquier árbol, realmente no le llega hasta abajo y es simplemente el agua del invierno pues, que le mantiene para que esté vivo y no se seque. De todas formas, vais a ver cómo ahora mismo, en el tiempo que estamos, está todavía el campo verde, porque también unas plantas especiales para el clima que tenemos aquí. El clima de Antequera es muy similar al clima de Madrid. Ajá, yo cuando veo que llueve en Madrid hoy, digo, mañana tenemos aquí el agua. Ajá. Y si hace calor, igual, estamos a 600, 700 metros del mar, muy similar. Ajá. Entonces la pluviometría y la climatología es muy similar a la que tenemos en Madrid. Bien. Estamos ya sin tiempos, que en los temas de grabar con móviles tiene este problema. Seguimos hablando mañana, ¿os apetece? Sí. Pero yo quería tener mañana una es cosa más. La pianista que nos ha acompañado es vuestra hija. Sí. Yo creo que tener un detalle hombre, con ella muy bien. Después de haberlo deleitado. Ahora se lo, hombre, fenomenal, se lo pondremos Sara, aquí mañana, a la Sarita. Que no para Elisa, que lo ha tocado, para Sara con cariño. Para Sara. Muy bien. Volvemos ahora ya en el campo. Síganos como siempre y muchísimas gracias por estar ahí. Aquí os dejo unas imágenes del juego entre Elena Jiménez, Juan Calatayú y yo, que estoy seguro os va a apasionar, no las perdáis.
quiere mejorar su hándicap, sin duda sea un lince y utilice las maderas y los hierros como yo, de Lynx, del Lince, una marca prestigiosa de toda la vida que les va a dar ese punto para jugar bien al golf en todos los campos. Están buscando mesas y sillas para su casa, para su negocio, para su despacho. Sin duda la mejor fábrica de mesas y sillas que existe la van a encontrar en la página web de mesassillas.es. Ahí van a encontrar todo lo que necesiten de mesas y sillas. Están buscando unas redes sociales virales, que les coloquen en internet, que vendan en internet, una página web espectacular. Mi negocio web les va a dar toda esa posibilidad. ¿Por qué? Pues porque lleva las redes mías personales, lleva las de Coaching Golf Radio y Televisión, las de Arte Nogal, las de Río Cerezo, las de la fábrica de mesas y sillas, las de Puma 4, las de Green City Golf, las de Campamento de Fútbol.com, las de un largo etcétera de personas que les va a dar un servicio espectacular. ¿Por qué? Porque somos un equipo familiar, mi mujer, mi hija y yo. Y les va a gustar. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión, la radio y televisión online en español con mayor audiencia, viralidad y éxito. Suscríbete, te vas a divertir. Juan Calatayud, Anteguera Golf. ¿Tú escuchas Coaching Golf Radio y Televisión? Sí, escucho Coaching Golf Radio y Televisión. Pero dilo más alto, tío. Escucho Coaching Golf Radio y Televisión. ¡Bien! Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816. O por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesasillas.es. Teléfono 925 38 35 53. Móvil WhatsApp +34 667 70 78 42. Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del foursome lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Le va a gustar. Ven a Golf Río Cerezo. Te ofrecemos un gran campo al alcance de todos. Retador, exigente, noble, amplio y cómodo. Excelentemente cuidado, con instalaciones de primer nivel y con el mejor hoyo 19. Pro Shop, zona de prácticas, escuela de golf infantil y para todos los niveles, con grandes profesores. Y todo ello con un ambiente relajado, familiar y acogedor. Y siempre a unos precios muy, muy atractivos. Club de Golf Río Cerezo. Teléfono 947-43-1095. www.riocerezogolf.com. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Esto, ¿están queriendo aprender de golf? ¿Quieren conocer el golf latinoamericano y mundial? Hay una revista que les se lo va a dar. La revista se llama Soy Golfista y su página web
soygolfista.com.co o .co, como dice mi amigo Rodrigo, su editor. En ella van a encontrar los mejores artículos, no solamente de golf, sino de muchas más cosas. Bueno, y a mí. Y yo no estoy escribiendo mal, a ustedes les gusta, así que yo les agradecería que lean soygolfista.com.co y también mis artículos, que uno hace lo que puede. ¿Quieren jugar al golf? ¿En Castilla y León? ¿En el centro, en Burgos, por ejemplo? Pues el mejor sitio, sin duda, es el Club Río Cerezo, que tiene además muchísima tradición, es buenísimo, tanto para amateurs como para profesionales. Fíjense que se ha jugado el 30º y 31º Campeonato de España de la PGA allí. RíoCerezoGolf.com, merece la pena que lo visiten. Buscan un experto organizador de eventos deportivos en golf, en pádel. Buscan un torneo privado de golf o de pádel. CM Golf se lo puede dar. CMGolf.es es la página web. Carlos Marín, su director, es un encanto y además tienen más de 110, 120 torneos al año y una magnífica y estupenda experiencia. CMGolf.es. ¿Quiere llevar la mejor gorra, la mejor visera, el mejor sombrero de golf? Ajit. Es la mejor marca estadounidense y mundial que le va a dar ese material que necesita para jugar al golf y para la vida en general. Bienvenidos, aquí estamos en una parte más de este maravilloso programa con un montón de gente, como siempre, porque esto es un encanto. Hemos estado disfrutando, ¿verdad?, de una comida en Antequera Golf, uno de los mejores restaurantes de Málaga. Y sin duda el primero o el segundo siempre en Antequera, ¿verdad, Fátima? Por supuesto. Fátima es la sales manager de todo este lío, ¿eh? Un encanto y la cara amable, simpática, agradable, que ha contactado contigo además, ¿verdad? Y que se encarga siempre de todos los invitados y se le agradece mucho además. Un placer, ¿eh? Yo encantada. No, siempre, siempre. Aquí está Juan Caratayú, que es la cara amable, simpática. Joven. Que es un tío encantador y que además fue la primera persona que conocimos aquí, ¿verdad? Cuando vinimos en el primer programa. Y que te agradezco mucho siempre el agrado que has tenido conmigo, menos en el tema de que me llamas viejo, pero bueno, por eso está bien. Pero hoy te he pisado los drives, algo que has llevado regular, solo regular. Sí, yo hablé con tu mujer y me dijo que por favor que te des un poquito de chance, porque si no es que volvías a la habitación del hotel un poco mareado. No es verdad, tú has sido, oye, esos palos que te ha dado Holiday Golf, ¿esto qué es? Links y tal. Sí, muy buenos palos, la verdad que me ha gustado mucho tu juego. La verdad que lo he estado mirando porque no esperaba que jugases igual así de bien. He mejorado mucho el juego. Bueno, ellos ya estuvieron ayer con nosotros, ahora vamos a hablar con más detalle con ellos, que son las estrellas del programa y agradecidos porque hayas venido. Paco, tú eres se dice la leche. Mejorando lo presente, que está aquí. No, este. Hombre, la confianza, Paco, la confianza. Este es un antequerano de pro y muy buena persona, pero habéis venido a propósito para ello y charlar con vosotros un poco más, ¿no? Y yo tengo a mi hija, que tiene especial interés en daros un par de regalitos de Poli de Golf. ¡Bien! Yeah. ¡Bien, Lolita! ¡Bueno! ¡Peléate! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Bien. ¡Cero fricción! ¡Oye, qué bonito, eh! ¡Rojito! Sí, bonito, eh. ¡Es bonito! ¡Rojito, bonito, rojito! Además está ya única, te vale a mí, me vale a mí y te vale a ti, sorprendentemente. Sí. No, que está ya única no sé cómo decir, lo hace. No quiere decir que flota. Que flota. A ver cómo va a ser. Es que se estalla aquí. A ver cómo quedamos. Buena ya, pinta ya tiene. Está, ya tiene está buena está pinta. Con tu talla. De todas maneras, hay que explicar que Paco ha dado un golpe hoy increíble, no ha utilizado ni guante ni nada. ¿Eh? Nada. Guante. Ah, nunca llevo guante. ni calentamiento, jugarlo, ni anestesia, nada. Y además, tú le decías, pero no digas eso. Claro. Y el tío está diciendo, no sé, yo esto no lo puedo. Poca jugar, confianza. Tengo Maldiva y tal. Y la deja a esto, de la bandera. Con un lago de por medio. Con un lago pedazo de lago de por medio. Sí. Bueno, pero tú conoces la flauta del burro. Ya lo conté. La flauta ayer, no. Pero no ha sido la así. Faula del burro y la flauta. Tú la has pegado, la has pegado estupendamente, ha botado, se ha quedado al lado de la bandera. Ya está. Y no se ha hecho verde ante el regocijo de todos y la envidia total de todos también.
por esto, tío. Es jodada. Lo que te digo, algunas veces la flauta suena. Estabas inspirado. No, me he levantado inspirado, te lo digo de verdad. Hoy me he levantado, así como ayer me levanté, tú sabes, muy espiritualmente y con cerrar los ojos, ya me teletransporté aquí al campo. Lo de hoy ha sido también, a mí me da la impresión que es la zona. Yo creo que está uno como aducido por la zona. Predispuesto a, sí, a disfrutar, ¿no? Que te llama esto a estar, yo qué sé, como muy en forma. Buen rollo. Es verdad, no te estoy diciendo. Tenemos que mencionar algo aquí que no es que nos guste especialmente, pero que hay que mencionar que nos ha dado un baño Elena, esos de la leche, sí. Macho, tío. A ver, hecho. Ha jugado como loca al play. 1, 2, 3, 4, 5 pares. Bueno, está mal, pasa primero. A ver. Una bola. Nos ha dado un baño, bueno. Señoras, señores, una cosa espectacular. Y además, yo creo que lo has disfrutado, Elena. Muchísimo. Cuando un campo te atrapa, porque tiene cantidad de detalles, de árboles, cada diseño, cada hoyo es diferente, te obliga a pensar, es distinto, ¿no? Es un golf distinto al que estamos acostumbrados a jugar en Madrid y alrededores. Tú solo pensabas cómo machacarnos a esto. No, yo no, yo bueno, iba disfrutando. Yo he disfrutado con amigos. Pero la verdad que... No, y además yo creo que es bueno salir de la rutina, claro, de muchos campos hechos, digamos, a conveniencia. Es decir, un campo plano, llano, fácil y tal. Hombre, todo lo queremos para divertirnos un rato. Pero yo creo que cuando más divierte uno es cuando uno tiene algún reto por delante. Tiene muchos retos este campo, sí. Cuando tiene, qué sé yo, recoveco. E incluso zonas a las que seguramente no puedes llegar, o si llega vas a caer en la trampa, sí, ¿no? Sí. Pero yo creo que esas son las cosas también buenas que te ayudan a jugar, me parece a mí, no sé. Sí. Es un reto permanente. La actitud es muy importante y la confianza. Y para mí, yo te lo he contado muchas veces, Mariano, yo necesito el golf como terapia para cargar mi pila del día a día tan complicado que tenemos en las ciudades grandes como Madrid, de estrés y tal. Pues es como mi medicina. Yo juego una vez a la semana al golf y me escapo y me evado y veo mis patos y mi gente, o no soy yo. Me lo ha dado el deporte también, porque cuando has hecho deporte necesitas eso, el competir, el pasear, el hacer deporte, el sentirte deportista, pero es que el golf es eso, es terapia y es cargar pilas. Y cuando vienes a sitios tan diferentes y tan bonitos, claro, yo decía, joder, qué montaña. Claro, yo voy a Cabanillas, ¿qué ves en Cabanillas? Ves casas, adosados y los patos, tal, el avión que te pasa, el F tal, que va a Torrejón. Es que aquí veía, mía, el cerro de los enamorados, es el indio. ¿El indio? ¡Ostras, es el indio! ¡Mira la nariz, tal! Hemos visto cangrejos de río, de esos, sí, así sí, de grandes en el lago. Digo, pero si esto está ya extinguido en toda España. Digo, joder, macho, es que esto es alucinante, claro. Yo disfruto. A mí me encanta la naturaleza. Hoy, a pesar de que he jugado con gente muy buena, muy... Pero nunca he hecho la pregunta que hoy quiero hacerte a este hombre. Y es... Dale un poquito, por favor, de mi parte. Bueno, confieso a las cosas y... Las copas, Dios. Aparte, yo sé que seguro que Mariano te habrá dicho algo, porque Mariano cree siempre busca la... Mariano tiene su aquello, ¿eh? Como buen periodista. Pues yo no soy periodista. Que yo me he planteado muchas veces, una vez le iba a decir a Arteche, el pobre que se murió, ¿no? Juan Arteche, hemos jugado. Sí, y no se lo pregunté nunca al final. Juan Carlos. Y yo te lo voy a preguntar a ti, porque no sé por qué, te he visto en un par de ocasiones sentarte, hombre, que todos los jugadores se sentan, ¿no? Pero a ti te he visto, y será porque te asocio al fútbol y tal, te he visto como muy centrado. Y me ha parecido que es la actitud o con la actitud con la que uno se enfrenta al penalti. Es decir, estás, tú sabes que tiene el hoyo, ves las caídas que tiene, la situación general. Pero claro, en el penalti pasa lo mismo, ¿no? Es decir,
tú tienes tu punto de penalti, sabes que tienes 11 metros para tirar, sabes que tienes el portero, no sé qué, la portería. Cuando yo me he enfrentado alguna vez a algunas situaciones, veo que la portería es enorme o enormemente chiquitita. Depende del estado de ánimo y de la situación. Ahora, cuando tú te pones y tienes que sacar ese par y invocarlo por necesidad, a lo mejor de la tarjeta o tal, ¿cómo sientes tú eso? Porque a mí, algunas veces yo me veo con tanta impotencia, me veo tan, tan apabullado por el hoyo, que es que digo, me da la gana de levantar la bola, ¿no? ¿Cómo lo ves? No, lo hemos hablado, sí. Elena y yo al principio de la mañana lo hemos hablado. Se nota muchas veces cuando alguien ha hecho deporte, cómo afronta las situaciones, la vida en general y el golf, que también es un deporte muy, muy complicado. Y siempre es positividad, siempre es pensando que lo vas a hacer. Tú no puedes ponerte de encima o para parar un penalti en mi caso, o para intentar invocar un par, pensando que lo vas a fallar. O que te vas al agua, como no, me voy al agua, ¿cómo te vas a ir al agua? Entonces, no, hay que pensar, hablaba, oye, en uno. Se ha hecho ese ejemplo, ¿no? Que hay gente que nunca ha practicado deporte, se pone a practicar golf, ve un lago y su pensamiento antes de tirar la bola es, me voy al agua. Entonces, vas al agua seguro. Cala, te quiero mucho, a pesar de que me llamas anciano, pero esta es otra historia. Pero tenemos una limitación técnica con los móviles. ¿Te importa que sigamos hablando de ello? Pues. Volvemos ahora y, bueno, creo que me va a llamar anciano, pero de nivel. Cuídense, volvemos ahora mismo. Y hasta aquí la primera parte de este entrañable programa con Elena Jiménez y Paco Montes de Oca. En unos días la segunda parte, no os la perdáis. Coge hasta la noche aquí. ¿Ha dicho? ¿Nos ha dicho guys o ha dicho lo digáis? Yo creo que nos ha llamado mariquitas, pero esto es una toma falsa. Escucha si ves. Coaching Golf Radio y Televisión. La radio y televisión online, en español, con mayor audiencia, viralidad y éxito. 730.000 personas al mes, interesadas en el golf, el turismo, la gastronomía, deportes. Tres programas semanales, más de 550 en 3 años. Los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas. Sports and Golf, con la bolsa al hombro. Descanso, disfrute y golf, tomando el aperitivo con Par Motor, Ski and Snow, Finanzas en Golf, Hípica Española. Suscríbete en YouTube, te vas a divertir. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del foursome lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Le va a gustar. Amigos de Coaching Golf, muy buenas tardes mías aquí en Colombia, en Bogotá, la capital de mi país. Mi nombre es Rodrigo Camargo y soy uno de los invitados al programa de Coaching Golf que dirige Mariano Puerta desde España. Les damos la bienvenida porque es un espacio agradable con todos los golfistas de Uruguay, de Argentina, de España, de Colombia y otros muchos países invitados e involucrados en el tema. Es que los golfistas sabemos o creemos saber de todo y lo comentamos con gracia, con humor, para producir un momento agradable y quererlo y compartirlo con ustedes. Acompáñenos. Somos como ustedes, iguales. Nos gusta el golf, nos gusta la vida. Queremos disfrutarla con ustedes. Bienvenidos a nuestro programa. Pues Holiday Golf nace hace ya algunos años, en 1991. De la mano de un sueco recién llegado a España y con mucho tesón, mucha fe y muchas ganas,
comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado. Siempre dice en un Ford Fiesta, sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa, que haciendo toda la ruta de España y Portugal vendiendo toda esa ropa y esa mercancía. Holiday Golf actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf, con más de 40 marcas en cartera y dando servicio a prácticamente todos los campos de golf de España, Portugal, parte de Marruecos, Italia, Escandinavia, y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa e incluso Turquía, que estamos empezando a crecer allí. La diferencia es la atención al cliente, el tener siempre un servicio de primera calidad, una respuesta ante un problema y una rápida respuesta tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes. Los principales objetivos de Holiday Golf Group son hacer que la industria del golf se desarrolle, crezca, sea rentable y de la mayor calidad. ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número. Ven a Golf Río Cerezo. Te ofrecemos un gran campo al alcance de todos. Retador, exigente, noble, amplio y cómodo. Excelentemente cuidado, con instalaciones de primer nivel y con el mejor hoyo 19. Pro Shop, zona de prácticas, escuela de golf infantil y para todos los niveles, con grandes profesores. Y todo ello con un ambiente relajado, familiar y acogedor. Y siempre a unos precios muy, muy atractivos. Club de Golf Río Cerezo. Teléfono 947-43-1095. www.riocerezogolf.com. Dublin House Guadalajara, como en casa. Nuevo concepto de pub irlandés, acogedor, tranquilo, para disfrutar con tus amigos. Trato familiar distendido, con las mejores tapas, cervezas, vinos, gin tonics y lo que quieras. Con un gran restaurante que merece la visita. Ven a Dublin House Guadalajara y disfruta de la mejor cafetería, restaurante y pub en la Plaza Mayor número 17 de Guadalajara, www.dublinguada.es. Reservas en 949 23 41 60 o 642 92 57 51. Síguenos en redes sociales. Arte Nogal, empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza, con las mejores maderas y especializados en la madera de nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles, muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com. Teléfono 925-38-3553. WhatsApp más 34-667-707842. Contáctenos, síguenos en redes sociales. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte.
Century 21 Antilla. Creamos hogares. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es. Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesasillas.es. Teléfono 925 38 35 53. Móvil WhatsApp +34 667 70 78 42. Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e ebook, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales. Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es. ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas: cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com. El 4 con número. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión.